Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más y un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan disfrutar de los sorteos que hago mes con mes de mercancía de los 49ers, sus insignias, los emoticones y muchas cosas más. Además, también está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo del fútbol americano, San Francisco 49ers. Segunda victoria de los 49ers en pretemporada, debut de Alfredo Gutiérrez y muchas cosas más de qué hablar, además de nuestro siguiente rival en la temporada, nada más y nada menos que los Bucaneros de Tom Brady. Así que sin más, vámonos de lleno con el contenido, agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Se volvió a ganar y como lo dije en el podcast pasado, siempre es bueno ver a San Francisco llevarse una victoria, aunque sea de pretemporada. Pero más importante aún ver las actuaciones de gente que aún está peleando por un lugar en el equipo, como Odom, quien se lleva una intercepción. Kinlow dejando ver que viene con todo a callar bocas, incluyendo la mía. Purdy con errores, pero parece que Mr. Irrelevant podría conseguir un lugar en la escuadra de prácticas y por qué no, si Sudfield no da el ancho, poder buscar ser el suplente de Lance. Davis Price bien corriendo el balón. Danny Gray nuevamente apareciendo para hacer puntos. Michael Hasty con touchdown y mostrando por qué creo que puede ser muy útil en el ataque gambusino. Pero quien se robó la noche en los corazones mexicanos fue el buen Alfredo Gutiérrez, quien por fin pudo pisar el terreno de juego y mostrar que la dedicación, la constancia, el trabajo duro y el sacrificio siempre darán frutos. Lo de Alfredo es para la historia, porque es muy complicado llegar a la NFL y tener la oportunidad de jugar, aunque sea un poco viniendo de otro país, y un programa como es la ONEFA, que está a años luz de la NCAA. Lo que Alfredo ha tenido que hacer para ganarse esas oportunidades, de verdad que es para quitarse el sombrero, y más aún cuando el equipo así lo reconoce al darle el balón del encuentro. Bravo por Alfredo Gutiérrez, desde aquí todo mi respeto y admiración, y que viva México. Ahora que ya pasó la loquera de la compra de boletos, muchos pudieron adquirir sus entradas y algunos otros desafortunadamente no, pero lo que es seguro es que el Azteca este próximo 21 de noviembre se pintará de rojo, apoyando a un solo equipo, los San Francisco 49ers. A todos los afortunados que tienen su boleto, allá nos veremos para hacer rugir el Azteca y hacer una gran fiesta Niner mexicana. Y a todos los que no consiguieron, no se agüiten amigos, disfrútenlo en sus casas o en algún punto de reunión. La fiesta no solo será en las gradas, sino en la televisión, acompañados de la familia y amigos. El ir al juego no nos hace más Niners, y no ir no hace menos Niner a nadie. Algunos conocidos fans de Hueso Colorado se quedaron con las ganas y muchos otros posers allí andarán con jerseys hasta de otros equipos, pero así es esto, suerte y nada más. Así que ánimo, que no es el único juego de temporada, vamos con todo a apoyar los 17 partidos, señores. Así que mientras llega esa fecha y en vísperas ya del inicio de la temporada regular, vayamos a analizar al siguiente rival, nada más y nada menos que los Bucaneros de Tampa Bay con todo y Tom Brady. Los Bucaneros de Tampa Bay son un equipo que juega en la división sur de la Conferencia Nacional y juegan como locales en el Raymond James Stadium, un equipo fundado en 1974 pero que entró a la NFL hasta 1976 en la AFC Oeste. El siguiente año se reubicaron en la NFC Central, cambiando con los Seattle Seahawks, como parte de la expansión de la liga. Los Bucaneros no ganaron un solo juego hasta la semana 13 de su segunda temporada. Es decir, la franquicia inició su historia con la que es hasta el día de hoy la racha perdedora más larga en la NFL. NFL 0-26. Durante mucho tiempo los de Tampa Bay fueron el hazmerreír de la liga, hasta aquel 2002 donde lograron ganar su primero de dos anillos en su historia, derrotando a los Oakland Raiders con John Gruden como su head coach y una defensa que ha sido catalogada como una de las mejores de la historia. Su segundo anillo lo ganaron en 2020 con Tom Brady en los controles y Bruce Arians como head coach, derrotando a los jefes de Kansas City, y se convirtieron en el primer equipo en levantar el Vince Lombardi en su casa. Además, los Bucaneros han ganado 7 títulos de división y 2 de conferencia.
franquicia. Actualmente son dirigidos por Todd Bowles ante el retiro de Arians. El año pasado terminaron con récord de 13 ganados y 4 perdidos, líderes de su división, y fueron derrotados en los playoffs por Los Ángeles Rams en el juego divisional. Brady anunció su retiro, pero no duró mucho, y este año seguirá al mando de la ofensiva bucanera. La ofensiva de los bucaneros fue la segunda mejor de la NFL en cuanto a yardas por encuentro, la mejor lanzando el balón, pero la 26 por tierra. Tom Brady fue el quarterback con más yardas en toda la liga, con 5,316. Ese ataque promedió 30.1 puntos por partidos, solo por debajo de los 31.2 de los vaqueros. Byron Leftwich es el coordinador ofensivo y su base es el juego aéreo. Desafortunadamente para los bucaneros, no tener un ataque terrestre consistente les costó la eliminación contra una defensa como la de los Rams, que no se cansó de golpear a Brady en aquel juego divisional. Si Tampa logra crecer en su juego terrestre, será muy posiblemente una ofensiva top 3 en este 2022. Teniendo a Brady en los controles, se esperan muchas buenas cosas de este ataque en esta temporada. La defensa terminó como la 13 general, la 21 contra el pase, pero la tercera mejor contra la corrida, y solo permitieron 20.8 puntos por juego. Una unidad llena de talento, que Bowles sigue manejando y de la cual se sigue encargando. Por eso la sitúa dentro de las 15 mejores, pero tiene que trabajar con su secundaria, que sufrió mucho en 2021. Esta unidad cuenta con hombres como Lavonte Davis, Devin White, Shaquille Barrett o Keenan Neal, y este 2022 pinta para que vuelva a ser una unidad muy dura. Si logran mejorar contra el pase, serán un dolor de cabeza para cualquier equipo que los enfrente. Una pésima unidad en 2021, rankeada en el lugar 29 de toda la NFL, la peor en cuanto a yardas empatadas de despeje, promediando 42. No figuraron en ninguna categoría y esto les costó muchas malas posesiones en el terreno de juego. A pesar de esto, los bucaneros permanecen por cuarto año con Keith Armstrong, su coordinador de equipos especiales. Cualquiera podría pensar que con una ofensiva y una defensa como la que tiene Tampa es suficiente, pero si esta unidad no mejora, será el talón de Aquiles de los bucaneros. Veremos cuánto logra mejorar con Ryan Succop, Jay Camarda y compañía. La contratación más sonada en la agencia libre para los bucaneros es sin duda Julio Jones, quien suma un arma a la ofensiva de los Bucks. Se trajeron además a Akiem Hicks, liniero defensivo de los Osos, al safety Logan Ryan de los Giants, Keanu Neal, otro safety pero de los vaqueros, entre lo más sonado en cuanto a contrataciones. Pero el retiro de Rob Gronkowski le quitará a su blanco favorito al señor Brady, y su corredor Ronald Jones se fue a Kansas City. Por mencionar algunos, pero realmente no hubo mucho movimiento en la agencia libre para los Bucks. El equipo permaneció prácticamente igual para esta temporada. 8 selecciones para los de Tampa, buscando renovar sus filas para un futuro no muy lejano en donde tendrán que empezar a pensar en reconstruir. Sin selección de primera ronda, en la segunda con el pick 33 global, tomaron a Logan Hall, un ala defensiva de Houston, que ayudará mucho a una línea defensiva que es buena pero ya veterana. En la misma segunda ronda con el pick 57, se hicieron de Luke Goedeck, un tackle ofensivo de Central Michigan. En la tercera ronda con el pick 91, eligieron a Rachaad White, un corredor de Arizona State. Para la cuarta ronda con 2 selecciones, tomaron con el pick 106 a el ala cerrada Kate Otten de Washington, y con la 133 a Jay Camarda, un pateador de Georgia. Para la quinta ronda se hicieron con el pick 157 de Sean McCollum, un esquinero de Sam Houston State. En la sexta ronda con el pick 218 draftearon a Cole Kieft, otra ala cerrada pero de Minnesota. Y por último, con el pick 248 en la séptima ronda eligieron a Andre Anthony, una ala defensiva de LSU. Un draft redondo para los Bucks, 5 ofensivos, 2 defensivos y 1 de equipos especiales. Los bucaneros intentan cubrir necesidades vía draft, tomando corredores, linieros ofensivos y defensivos, hasta un pateador y bueno, 2 alas cerradas, a ver si encuentran al nuevo Gronk en uno de ellos. Veremos si le sale la jugada a los de Florida. Los bucaneros muy seguramente seguirán dominando el sur de la nacional y serán de los favoritos en la conferencia para llegar al Super Bowl. Y es que mientras su quarterback se llame Tom Brady, es difícil descartarlos por muchas razones. Todd Bowles necesitará probar que puede con un equipo como este, y la defensa necesita mejorar sustancialmente contra el pase. La meta para esta franquicia es Super Bowl o nada. Están plagados de talento y tienen como quarterback a quien muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Una agencia libre que les trajo a un ya veterano Julio Jones y un draft intentando darle más armas a Brady fue la apuesta de este equipo para este 2022, donde sin duda serán protagonistas. Para los 49 es enfrentar a uno de los mejores de la nacional y medir fuerzas de tú a tú en el Levi's Stadium, un juego que puede definir muchas cosas de cara a los playoffs. La veteranía de Brady contra la juventud de Lance, un juego que no nos podemos perder por nada del mundo.
los miembros dorados de Canal 49. De todo corazón, muchísimas gracias a los que forman parte de esta bonita familia. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale clic en el botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final nuevamente de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch. Estoy como Canal 49. Ya muy pronto regreso a jugar Madden 23. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan participar de todos los beneficios. También está activo el botoncito de Super Tanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben, ¡Go Niners!